Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a nuevo capítulo de Made of Scare, ya sabéis, juego que estamos jugando ahora en el canal, que me está dejando muy buen sabor de boca, por ahora lo que llevamos jugado. Bueno, nos quedamos en esta parte, me estoy fijando que hay dos puertas de acceso a esta habitación. Es un detalle que había pasado por alto en el capítulo anterior. Bueno, según estoy mirando, aquí dentro... Sí, parece que puedo acceder ahí a la habitación. ¿Os acordáis? Estuve mirando esa habitación que tenía... Bueno, intenté llegar hasta ella, mejor dicho. Vale, pero no puedo llegar por aquí. Intenté llegar hasta ella hasta que nos mataron. Un capítulo. A ver, un esqueleto. Vale, sí, por aquí fue por donde accedimos. Vale. Por aquí fue. Esta nota creo que la leímos. Diario de Elizabeth 3. No, esta no. Esta nota no la había leído, mira. 24 de octubre de 1897. Hoy me he arriesgado a salir del ático. He descubierto que padre ha empezado a hacer cosas terribles. Quema los rostros de los hombres sin motivo aparente. Oigo a mi tío bajo mis pies, vagando por los pasillos en busca de... Vagando por los pasillos en mi busca, convertido en un autómata gigante. Ambos están sumidos en esta sinrazón, portándose esas horribles máscaras rituales. Todo esto me aterra. Algunos huéspedes han llegado antes de tiempo para la gran reapertura. Traté de advertirles, pero mi padre y mi tío los han atrapado en esta locura y ahora esas pobres gentes son tan monstruosas como mi propia familia. Todo es demasiado terrible como para describirlo. Muy bien. Bueno. Pues tenemos que continuar por aquí. Vamos a repasar el inventario. Tengo un disparo, ¿no? Del cartucho modulador. Lo que no tengo es el modulador. Y tres llaves por usar. A ver. A ver. Una muñeca por aquí. Vale. Y esto está... muy tétrico, ¿eh? Vale, esto es una especie de calabozo, ¿no? Sí. No hay nada, tío. ¿Qué me dices, tío? Ah, era una especie de ilusión. ¿Ha sido? Hemos visto a nuestro amigo el del sombrero, que no estoy seguro, pero creo que es el padre de Elizabeth, ¿eh? El del sombrero. A ver. Mitología. En la mitología griega, una sirena es una criatura mitad ave, mitad mujer, que atraía a los marineros hacia su trágico destino cantándoles una dulce canción. ¿Mitad ave, mitad mujer? Ah, bueno, la mitología griega. Estas sirenas son diferentes a las de la leyenda del mar, pero durante siglos han confundido unas con otras. Claro. Se cree que en el medievo, debido a un error de interpretación por parte de artistas y escritores, las sirenas dejaron de ser representadas como criaturas con forma de pájaro y empezaron a serlo como criaturas con forma de pez. Correcto. Esto ha llevado a lo largo del tiempo a adoptar la imagen que tenemos hoy en día de las sirenas y que es contraria a la de las leyendas griegas. De hecho, ya en la Odisea de Homero, que data del siglo 8 a.C., se documenta la existencia de sirenas y escritores posteriores especifican que estas criaturas tienen alas o cuerpo de ave y cabeza de una hermosa mujer. Vale. Vale. La mayoría de estas celdas, por lo que veo, están vacías. A ver. Aquí acaba el pasillo. Las dos últimas celdas, la voy a mirar. No, aquí no hay nada. No esperaba encontrar tampoco nada, ¿eh? Salvo alguna, a lo mejor algún documento, nada. Abre. Ah, amigo Lucas, aquí hay un cilindro. Bien, cilindro de medusa, nuestro primer cilindro. Cilindro de medusa. Vamos a pasar así. ¿Qué pone ahí en el suelo? Creo que hay un tristán por ahí, ¿eh? Oigo pasos.
ver si... La canción es bonita. Beautiful. Oigo pasos. Vale. Mira, he abierto ahí, me puedo acercar a la habitación del arpa. Sí, hay un Tristán por ahí. Estaba claro, los pasos le delatan. Bueno, pues... Sí, tengo que abrir esa habitación. Vale, se ha dado la vuelta, ¿no? Cuidado. Joder, qué ruido está haciendo, macho. Bien, vamos bien. Venga, estamos, chicos. Espacio. Tranquilo, Tomás. Vale, usa la maldita. Eso es, arriba. Vale, ¿os acordáis de esta habitación, no? Vale. A ver. Notas de los planos de Isaac. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Vale. O sea, son el cilindro del héroe, la sirena, la medusa y el sabueso de Jade Cerbero. Vale. Yo tengo el de la sirena, de qué momento. Mira, si hay un tónico aquí. Pues es hora de curarse ya. Vale, al menos estamos curados. La historia es que... A ver. Y aquí no voy a tocar porque esto va a hacer ruido y va a traer a... Vale. Bueno, pues esto está abierto. Con lo cual ya está explorado. Yo tengo que salir de aquí. Puedo hacerlo por ahí. Pero la habitación esa de la música es que me intriga un montón, macho. A ver, ¿qué? Vale, hay un Tristán, ¿eh? ¿Cuál es su ruta? No sé si se ha ido por esta puerta. ¿Dónde estás, condenado? Vale, tengo que llegar aquí. Despacio, ¿eh? Tras él, ¿eh? Lo cual no sé si es buena idea, pero bueno. Joder, justo por donde tengo que ir, macho. El tío va haciendo la ronda justo por donde tengo que ir. Vale, se ha metido. Cuidado con los putos cristales, macho. Cuidado, ¿eh? Pisado ahí. Eso es. No respires. No sé si viene o no. Quieto, Tomás. A ver, aquí fue donde... Este fue el que nos mató. A ver cómo le paso. A ver, que vea tu ruta, machote. No sé dónde está, no le veo. Vale, bien. Vale.
vamos bien. Vale. Hemos pasado. A ver. Claro, ahora tenemos, digamos que tenemos como todo el mapa hecho, todo el mapa abierto, por así decirlo, hay que ir consiguiendo todos los cilindros con las llaves que tenemos. Cuidado. Vale, me tengo que meter por la trampilla. A ver qué ruta haces tú. Cuidado. Vale. Despacio. No te des la vuelta que me la lías, ¿eh? No te des la vuelta que me la lías, cabrón. Madre mía, tío, está cerca. Venga, perfecto. Vale, entra ahí. A ver, para ir hasta la primera a la derecha, o sea, por aquí. Y ahora, no, al fondo. Qué susto me ha pegado la puñetera tubería. Sí, es una tubería eso. Vale. Aquí está la habitación esa que tiene, ¿veis? Una nota musical o un hueco en la pared. Algo hay ahí, algo que no hemos visto antes. Y que tenemos que investigar ahora. Cuidado con el polvo, ¿eh? Vale. Aquí. Mira, ¿qué es eso? Partitura Henry Hughes. Las partituras realmente todavía no sé para qué sirven, ¿eh? Es algún tipo de... Sí, algún tipo coleccionable o algo. Bueno, pues ya sé que en el mapa, que cuando nos marca ese símbolo, la nota musical, se trata de una partitura, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, hay que salir por aquí. No hay enemigos, vale. Vale. No me jodas, tío. Madre mía, chaval. El perro que le ayudamos, ¿os acordáis? Nos ha devuelto el favor. Aguanta la respiración. Mira, la habitación de guardado. Oh, qué bien me viene esto, macho. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, un tónico. Oh, me viene de muerte. No, no me voy a curar porque estoy bien. A ver, que guarde y nos diga algo.
A ver. ¿Qué pasa? No puedo pasar por ahí. Tiene que ser por el lado derecho, izquierdo, ¿no? Intentar tocar lo menos posible. Mira. Eso que es. Uf, no sé. No quiero ni pensarlo. Vale. Veo que hay tristanes por aquí. ¿Vale? Entonces. Vamos a agacharnos. Y cerca de los fuegos no hay que pasar. Mira que viene para acá. A que me pilla. Menos mal. No. Allí hay algo para coger, ¿eh? Tosas. Ah, hay trampas. Voy respirando cada poco. No sé si voy bien, ¿eh? Vale. ¿Viene alguien? No. No sé si he salido por el lado correcto. Madre mía, aquí están los cadáveres colgando. Creo que vamos bien, chicos. ¿Especie de cueva o algo así? Sube, sube, sube. A ver, no deja esto. Vale, estoy en la planta baja, en una zona del hotel que no había explorado. Objetivo actualizado, busca cilindros por el hotel y escapa. Vale. Parece que eso no se puede poner en marcha. ¿Qué es esto, tío? Nada. No tiene energía, ¿no? No sé. No sé, dispositivo más curioso. Esto tampoco. Puerta la podemos abrir, todo claro. Imagino que esto no. Vale. Vamos a ver qué es esto que está aquí en el centro. Parece una especie de jaula. Una jaula enorme, ¿no? A ver. Pero no se puede acceder ahí. No. Bueno, pues venga, solo nos queda abrir la puerta. ¿Hay tristanes por aquí o no? Mira, habitación de guardado, genial. A ver, si aquí vemos algo interesante. Vale, a lo mejor esto pondrá en marcha. No, no tiene corriente. Vale, eso da la misma habitación. Imagino que aquí tiene toda la pinta de ser una habitación muy similar
a donde nos enfrentamos al tío de Elizabeth, el primo de Mr. X. Y lo mismo tenemos que hacer aquí, lo mismo con su padre, el del sombrerito. Vale, aquí tiene demás. Venga, vamos a guardar. Hay una habitación guardado. Si hubiera algo interesante para coger por aquí. ¿Qué pone? La criatura del Providence. Vale, oigo pasos. Bueno, vamos a guardar por si acaso. Easy listening. Trofeo ganado. I fear that it is impossible. That it cannot be done. At least not in time. I sit here. Sit at these keys day after day, night after night, trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others, or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us, and many more, will be lost. 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 Vale. Enemigos. No. ¿Qué es eso? Thomas, can you hear me? You must stay still when father's not playing. Debes quedarte quieto cuando padre no esté tocando. Ha dicho eso. Efectivamente, su padre es el de sombrero. Debes quedarte quieto cuando padre no esté tocando. O sea que me puedo... Vale. Me puedo mover supuestamente cuando toca, ¿no? Eso he entendido. La llave de la escalera, o sea, de la calavera, no la tengo. No la tengo. Vale, me está diciendo que investigue eso. Vale. Quédate quieto cuando padre no esté tocando, has dicho. Ah, que está ahí buscándome el cabrón. Algo falla aquí. Vale, hay que activar los interruptores. Ahora. Aguanta, aguanta, Tomás. Vale, ahora sí me deja. Vale. Mientras toca. Mientras toca. Quieto.
No me digas que es en un orden concreto. Me va a coger. No. Este no es. Quieto. Debe ser ese de ahí. Siguiente. Ah, vale. Ya he pillado cómo va. ¿Está aquí? No. Hay que activar la palanca y venir aquí. Activar la palanca y venir aquí. Así. Aguanta, aguanta. Sí, lo sé. Quédate quieto. Tranquilo. Falta uno. ¿Dónde está nuestro amigo de sombra? ¿Está conectado? Falta ese de ahí. Vale, he forzado demasiado, chicos. Y por forzar demasiado, ya habéis visto lo que ha pasado. Está tocando cuando puedo mover. Thomas, can you hear? You must stay still when father's not playing. Yeah.
cerca. Venga, hecho. Ahí está nuestro amigo, el de sombrero. O sea, que ese es el padre, ¿no? De Elizabeth. Tira botecitos de esos. Está por ahí, por el otro lado. Vale, quedan los más complicados, los que están más lejos. Perfecto. Hemos abierto eso. ¿Vamos a entrar ahí? Medallón de música. Lo pongo. ¿Qué pasa? Thomas, my love, come to me. I'm waiting for you by the Grand Harmonium. A ver... Ha desaparecido. Mira, la llave. La llave de la corona, la de la calavera. Primero guardar. Por si acaso. Esto es llave de la corona. Por cierto, eso que tengo ahí es... Ah, tiene un menú. Vale, estamos planta baja del hotel. Vale, y aquí hay habitaciones por ver. Voy a mirar primero, a ver. Más polvo. Vale, a ver. Vamos a entrar, a ver, ¿qué hay aquí? Esto es un proyector, ¿no? Ah, sí, me indica el lugar donde están los cilindros. Vale. Solo tengo uno, ¿eh? Aquí hubiera algo interesante. Aquí una nota. Página del cuaderno de Isaac.
22 de octubre de 1897. Todo está preparado para el ensayo de esta noche. Los cilindros y el gran armonio están listos para el experimento. He ordenado a todo el personal que se reúna en el gran salón. Concentrar a tal cantidad de sujetos de pruebas no es cosa fácil. Si todo va bien, la melodía de los cilindros producirá el efecto deseado sobre el personal. Y mi hermano Abraham me ha asegurado que mi hija Elizabeth vendrá y cantará la canción tal y como hizo su madre antes que ella. Vale, hay cristales dando vueltas, por lo que veo. A ver. Vale, esto no lo he abierto. Vale, pero estoy viendo que hay cositas que me deja por explorar. Hay una puerta, de hecho, un poco más adelante. Espacio, no me fío ni un cacho, ¿eh? Nada por aquí. Boceto. ¿Qué he hecho? Mira. Estoy hablando de la muñeca que hemos visto antes, seguramente. Sí. Tiene toda la pinta. Por cierto, no sé cuántas muñecas llevo recogidas ya, pero unas cuantas. No, eso está soldado ahí, no se puede hacer. 13 de 20. Vale, a ver. Esa trampilla de ahí es por donde vine. Vamos a mirar. A ver si hubiera por aquí tónicos o algo, no sé. Nada. Pasadizo sin salida. Espérate. Recto al fondo. Termina. Voy a mirar por si hubiera algo para coger o algo. Nada, no hay absolutamente nada. Uy, habitación de guardado, estupendo. Vale, pero... A ver, espera un momento. Vamos a abrir la otra. Muy bien, sí. Es que quería abrir esta trampilla por si se pudiera. Que a lo mejor no se puede, sí. Y salgo al salón. Vale. ¿Qué puedo hacer aquí? Mira, me dice que tengo que ir allí. Vale. Pero me interesa guardar. Vamos a guardar la partida, sí, por si acaso. Que aquí ya sabes que si te matan, te carga el punto último de guardado que has hecho. Mira por aquí. Sí. Me faltan 3 cilindros por recoger. Lo bueno es que sé dónde están. Y tengo las llaves. Creo tener las llaves. Vale, guardando. A ver, ¿hay cristales por aquí? Vale. Vale, sí, hay cristales por los que estoy oyendo. Vale. Este que me dijisteis en comentarios que me lo había dejado, correcto. El problema es que ahora no lo puedo utilizar, o sea que... Vale. De aquí salir. Salir. Es que tengo que ir al salón central, me ha dicho. El caso es que tengo que pasar también por el campanario, por... Bueno, el campanario, la capilla, la iglesia.
donde tengo otro cilindro. Vamos por aquí a ver. Oigo pasos de un Tristán. No sé si entrar aquí, a ver. No, se ha dado la vuelta. ¿Bien o no? Hasta la cocina, nunca mejor dicho. A ver. Así no se la voy a hacer a este, ¿eh? Se avanza un poquito más y se la hago en este cruce. A ver. Esto era el teatro, ¿no? Sí. Avanza. Vale. Cuidado. ¿Qué me dices? Está cerrado, me lo han bloqueado, tío. Voy a tener que meterme por el subterráneo nada más. No puedo entrar por otro lado. Es que no recuerdo por dónde, de dónde veníamos. ¿Por ahí? ¿Cómo hemos dado tantas vueltas por el hotel? Aquí había uno y ahora no está, no sé. ¿Eres tú, Tomás? Me ha dicho. Vale, creo que esto me llevaba al jardín. Puede ser. Y en el jardín, en Scare Point, había un cilindro que no había cogido. Correcto. Lo que pasa es que está... está un poco retirado. Pero bueno, vamos a por el cilindro de Scare Point, si os parece bien. Porque es que hay que coger todos, o sea que... Vale, veo ahí un... Tristán del tipo trastornado, de los que van sin camiseta. Vale. Sí, al punto guardado. Claro, por aquí me meto y ya tiro para arriba. Cojo el cilindro. Bueno, como hemos avanzado, que me haga un guardado. Perfecto. A ver aquí qué nos encontramos. Enemigos, nada, ¿no? Oye, ¿estará por aquí otro aparato de esos? ¿El modulador? No creo, ¿no? El modulador se jodió y ya... Nada.
El modulador se jodió y ya nada de nada. Vale, ¿vamos bien? Sí, todo, es todo recto hacia arriba. Aquí creo que puedo correr un poco. Aquí atención porque puede haber un... Oigo pasos de un trastornado. A lo mejor son los míos, ¿eh? Venga, perfecto. Tenemos que poder coger ese cilindro como sea. La otra vez estuve aquí un poco por encima. Vamos a ver. Vale. A ver. Tiene que haber algo. Mira, campanas. ¿Se puede hacer algo con las campanas? Ah, hay una palanca. Tiramos. Ah, de una brújula que se ha movido. ¿Ves? ¿Me marca allí? Le doy. Vale. Con las palancas estas hay que hacer algo. Estoy tocando según me está indicando la flecha. Algún tipo de secuencia. A ver, me indica. Vale, sur no hay. Este, norte. Oeste. Supuestamente. A ver. El sur sería este, ¿no? ¿Qué es lo que no? Me dice aquí. Luego yo le voy a dar. Habrá que hacerlo rápido mejor. Se ha abierto, vale. Había que hacerlo varias veces, sí, seguir. Ya tenemos dos cilindros, chavales. Bien, el del héroe. Perfecto, chicos. Dos cilindros, dos de cuatro. Oye, por aquí no habrá tónico o algo. No, en la mano. Me queda el de la capilla. Cuidado, un trastornado. Me queda el de la capilla. ¿Y dónde estaba el otro? El otro... A ver, primer piso. Me queda el de la capilla. Ah, y en el segundo piso donde estaba el tío, había otro ahí. O sea, que tengo que volver a vérmelas con el tío de Elizabeth. Vaya tela. A ver, trastornado. Ah, no, es un Tristán. Ponemos aquí a un ladito, a ver si pasa de largo, colega. Ah, vale, llega hasta ahí. Venga, vamos muy bien, chicos. Porque tenemos dos cilindros y sabemos dónde están nosotros dos. Para ponerlos allí en el armonio.
si acaso. Mira, me estoy fijando que había un baúl aquí. No sé si es de los que se abren. Vale. Y ahora, pues, aquí ya no hay nada más que hacer. Volvamos por aquí. Sí. Solamente tenemos que pasar esta zona, que es un poco más complicada porque hay dos o tres. Bueno, chicos, pues buen sitio donde dejar el capítulo de hoy. Tenemos dos cilindros. Tenemos localizados los dos. El siguiente, pues podemos ir al de la casilla, por el de la capilla, y dejar el último, el del el nivel donde está el tío de Elizabeth dando vueltas, que ese seguramente nos costará un poquillo más. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo, ya sabéis, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros.